Y justo de lo que hablamos hace un rato, Franklin, la gente queda con la duda. ¿Quién ganará Lip Sync Battle mañana? Señores, vamos a ver lo que pasó ayer en el ensayo de Gladys Brandoco. Estoy pensando si poner el ensayo de Gladys Brandoco. Ya que como ella no quiso venir a mi programa, yo también puedo darme el tupé de no sacar a Gladys Brandoco. Yo tengo la opción. ¿Has dolido? Yo tengo la opción. ¿Has dolido? No, pero yo puedo dar otra opción. No sé si ustedes quieren la ponemos, yo si no quieren. No, no es la opción, Mónica, sino que es para una cosa sí, pero para otras no. O sea, no se puede, compañera. Ay, ok, vamos, que la vamos a sacar a BK. Igual, además, nosotros somos mejores que eso, muchachos. Sí, o okay, sea, vamos, ojo. Vamos primero, vamos, productora. Primero vamos a ver el de BK. El de BK tiene primero ahí listo, productora, el de BK. Luego aquí vamos a hacer una votación entre los cuatro a ver si en consenso aprobamos el de Gladys Brandoco. Ok, me dice la productora que desafortunadamente hay un video con los dos mezclados. Pregunta, productora. ¿Quién va primera? ¿Primero Gladys o BK? BK, ponga BK y le pone pausa apenas venga Gladys. ¿Te parece? ¿Está lista, productora? Y abrimos. Vamos a hacerlo así. Bueno, okay. Vamos a ver cómo le fue a BK en el ensayo de Lip Sync Battle, señores. Va a estar buenísimo. ¡Ahí me emociona! ¡Arrancando BK! Entrando a Lip Sync Battle. ¿Qué es eso? ¿Qué estará bailando él? Le tocará interpretar mañana a BK de Esto es Guerra. ¿Eso qué es hacer? Yo digo que es Paulina Rubio. No, sí, también yo. No, Thalía. No, Thalía no toca. No, todo está en tarima. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa yo? Lo que yo diga. ¡Pausa! Okay. ¿Qué está pasando contigo, productora? Tú siempre ganando grasa con los pelos. Aquí se está el witchy. Y se está riendo. Evelyn, ¿te ríes? ¿Ah? ¡Qué barbaridad! ¡Me encantó! Vamos a votación. Ustedes por Twitter ya, tuiteenos a arroba Central Witchy. Si ustedes creen que merecen la diferencia de salir esta noche Central Witchy, ponerle sus avances de mañana de Lipsy Barrel, que yo estuve allí, puedo darle un avance, pero no. Ustedes van a decidir. Ya, en este momento, tuítenme arroba SotaWishy. ¿La pongo o no? Sin embargo, arrancamos con las votaciones internas. Ok. Votaciones internas en Suelta el Wishy. Esto va a ser legal. Arrancamos con el DJ. Aldo, vas a votar. Ok, me vas a poner una risa. Si quieres que sacamos a Gladys Brandoco, me pones dos risas si no quieres que la saquemos. Listo. ¿Una? Ya, sí. Ay, tiro dos. ¿Tiro dos? Ok, entonces no. Ok, un voto para que no salga el Gladys Brandoco. Ok. Jackie Guzmán, te toca, tu turno. Entra al confesionario de Big Brother. Y cuéntanos, ¿por qué no? No, porque no puede ser que para una cosa sí y para otra no. No puede ser cuando te conviene nada más bella. Ok. Uh-huh. Ingrid y Casa. Yo pienso que nosotros, que siempre nos hemos quejado de que allá no nos sacan, porque lo que pasa es que mira, que no nos sacan ni ahí, ni en el otro programa, ni ninguna. Aquí somos mejor que eso, mi amor. Vamos a darle a ella lo que ella necesita, que no lo tiene allá. Vamos a hacerlo aquí. Si allá nadie la ve, que la vean en Suelta el Wichi. Ok. Señores, van dos votos, ¿no? Un voto que sí. Mónica Lola Díaz. Yo digo que sí, porque realmente ella merece que por fin alguien la vea. O sea, yo creo que esta es su oportunidad. ¿Quién sabe si alguien de TV Max la toma en cuenta para otra cosa? Entonces, yo creo que ella merece verlo. Y también a la gente le gusta ver. O sea, a la gente que hasta le gusta verla a ella. Y creo, claro que sí. Sí, creo que es una muchacha guapa. Sí, claro. Y lamentablemente que entra al purgatorio. Ya no la ve nadie. Por lo menos acá la pueden ver. Señores, esto está reñido. Va 2-2. Dos que no, dos que sí. Tengo vía telefónica, señores, desde el pueblo Paleta. ¡A Pikachu! ¡Pikachu, vamos! ¡Vamos! Pikachu, ok. Me vas a decir un pica. Si quieres que saquemos a Gladys, me mandas dos picas, si no quieres. Ajá. Pikachu. Pikachu, con calma. Pikachu, sin enredarte, Pikachu. Te dije un pica, si sí, o dos picas, que no. Pica no vale, porque pica como le gustan todas las guías que pasan por aquí. Él es parte... ¡Pikachu! Contigo. ¿Ves? ¿Ves? Ven como quieras y haz lo que quieras. Bueno, regresamos. Pikachu, respóndenos. Pikachu. Dos pica pi. Es que no, señores.
3 votos que no, 2 votos que sí. ¡Los camarógrafos! ¿Qué opinan los camarógrafos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Los camarógrafos que dicen que sí, los camarógrafos que dicen que sí, alcen la mano, por favor. Ok, ok. No. Oh, así no es, así no. Nunca lo vas a ver. Vamos a hacer, nunca lo vas a ver. Mónica está loca. Dale, señores, empezamos con la cámara de Mónica. Ponche a Mónica allí, correcto. Ponche a Mónica en pantalla. Vamos a hacerlo así. Ponche a Mónica, por favor, sí, señor sí, Moyo. ¿Sí o sí no? No, a Mónica. Hazme un close-up a Mónica. Un close-up a Mónica. Que tú, camarógrafo de Mónica, muéveme la cámara y hacia abajo si es que sí o hacia los lados si es que no. ¡No! Señores, el camarógrafo de Mónica ha dicho que no. Vamos con el camarógrafo de Ingrid y Casa. Cuéntame. Dice que no tampoco, señores. Oh, ¡esto se pone mejor! ¡No! Van 5 votos en contra. Vamos a ver ahora qué dice la cámara de Jackie Guzmán. ¿Está listo? ¡Dice que sí! Señores, dice que sí, señores. ¡El Signiare! Que vean a Gladys Brandão en sus ensayos de Lipsing Battle mañana, que va a estar buenísimo. ¿Qué dices tú, Chino? Mi camarógrafo querido. ¡También quiere verla! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto está horrible! ¡Está muy reñido! Señores, Franklin, se acaba de empatar, creo. Ya perdí la cuenta, productora, díganme. Vacía. Está empatado. Está empatado, está empatado. Está empatado. ¿Cuál es el desempate, Franklinito? ¿El desempate quién es? ¡Yo! ¡Ay, yo no he votado! No. Ok, señores. No quiero tomar esa responsabilidad. Por ende. ¡Cindy! Tenemos aquí a la Yayita, señores. ¿Qué? ¿Yayita? ¡Yayita! ¡Que pase! ¡Yayita! ¡Ven acá, Yayita! ¡Venga, Yayita, pase! ¡Venga! Aquí hay el micrófono. Gladys Brandão debe salir, eso es del Wishy, ¿sí o no? Con calma, piénsalo. Medítalo. Tómate tu tiempo, que está en tus manos. Ahora te hago la salvedad. No, vas a respetarlo. Un momento, un momento. No puedes hablar. Solamente sí o no. Esa productora Franklin, déjalo hablar. ¿Por qué? ¿Pero vas a respetar mi decisión? Sí. Señores. El porqué de mi decisión no tiene nada que ver con la amistad que tengo con ella. Ahora, salvedad. Pero pienso que no. No. ¡Ojo! Oh, señores, Yayita ha dicho que no. Gladys, yo quería que salieras esta noche, tal vez si lo mereces. Se notó. Se notó que quería que saliera. Pero adivinen qué. Esto no ha terminado. Tengo otra persona. Ven, papá, sígame. Sígame. Señores, tengo otra persona que merece opinar. Ella está aquí sentada. Sí. La señora Cindy, señores. Cindy tiene que hablar. Cindy tiene que votar. Cindy es nuestra directora de piso. Cindy, ¿quieres? Ponme su peso. Quítame eso de carnaval. Cindy, ¿quieres que Gladys Brandão salga en Suelta el Wichi? Sí. ¿O no? Sé honesta. No llores. Sé que la quieres. Sé que eres muy amiga de ella. Sé que te gusta ver en televisión. Sé que ves el purgatorio. Porque tú ves el purgatorio escondidas aquí en TVN. Pero cuéntanos, Cindy. ¿Quieres que Gladys salga o no esta noche en Suéter Wichi? Solamente mueve la cabeza hacia abajo si quieres que salga o hacia los lados si no quieres que salga Gladys Brandão, Cindy. ¡Señores! ¡Cindy ha dicho que no! Gracias, Cindy. Muchas gracias, señores. Definitivamente, Panamá habló. El pueblo ha votado. Ustedes en Twitter, sigan votando. Porque sigue el programa corriendo. Ya que el equipo de TVN dijo que no quiere que saquemos a Gladys Brandão. No, no es una decisión de Franklin Robinson. Sino hay muchas personas que ven el programa. Franklin, todo esto para limpiarte. Sí. ¿Qué dice el chacal que llevas adentro? ¿Qué dice? Mi chacal ¿qué dice... ¿Qué opina Coco de esto? Dale. Sí. Ok. Sácalo. Papi, da la vuelta, da la vuelta. ¡Aldo! ¡Aldo, tírame una música del gueto, loco, que sopamos! Ponme en ambiente, Aldo. ¡Pero Aldo! ¡Ahí! ¡Ahí! Gladys López, ya qué sopa contigo, mamita, bonito, pasonate, pero tú estás mal.
¡Estás mal! ¡Tienes que estar con los manes en el gueto! ¡Tienes que estar con los manes en el gueto! ¿Cómo así que buquea? Que tú no vas a ver el programa que buquea, que te saquen. ¡Déjate igual con los manes así! ¡No la saquen! ¡Plancha la frente que se va contra la pesilla! ¡Bongo Cla! ¡Bullo Banton! ¡Kemperton! ¡Bon Tequila! ¡Amul Falla! ¡Pra, pra, pra! ¡Ya! ¡Franklin, vuelve! ¡Vuelve a ti, Franklin! ¡Ay! ¡Marica tú!